El estratega tiene en planes a jugadores jóvenes y espera volver a sacar una camada de futbolistas de calidad, como lo hizo en su anterior paso por los Guerreros del Sur. Yo recuerdo cuando aquí vamos a sacar una serie de jugadores muy importantes, Jorge Gáñez, José Guzmán, Joaquín Monge, Stuart Pérez, Néstor Meno venía atrás, estaba el otro Monge, Néstor Monge. O sea, una, siempre abrimos ese espacio, porque aquí hay talento. Entonces, voy poco a poco viendo qué recursos tenemos de los jóvenes. El técnico tiene claro que la Liga Menor puede ser necesaria en cualquier momento del campeonato. Darles motivos por los cuales tienen que estar preparados, porque se cierran las inscripciones y hay lesiones, usted solo puede recurrir al alto rendimiento. Entonces nosotros abrimos el espacio, ellos tienen que, eso sí, les dije, no importa si tiene 17, 18, 20, si lo ponemos, va a rendir. Claro, vamos a prepararlo, vamos a darles herramientas. Chávez confía en los jóvenes y espera que cada uno de ellos aproveche la oportunidad cuando se presente. Ese espacio siempre va a estar abierto. Ya poco a poco en la semana voy a irme empapando, viendo entrenamientos, viendo los juegos, para ver qué tenemos en las ligas menores. Axel Amador y Joshua Navarro son de los jugadores jóvenes más regulares que viene utilizando el equipo generaleño en el campeonato de clausura 2020.